Señor Martínez de Vidal, le digo que esta iniciativa llega tarde. Y llega tarde porque de la mayoría de los puntos que usted relata en su proposición ya están siendo aplicados en el Ayuntamiento de Madrid. Y esto evidencia que para el Gobierno siempre ha sido una prioridad el deporte. Y lamentablemente veníamos de años de abandono y el deporte había quedado relegado a un tercer plano. Desde el inicio de la pandemia, desde el área delegada de deporte, pusimos todos nuestros esfuerzos para que el deporte no parase. Y no paró, ya sea al principio por los canales de YouTube, por las guías de ejercicio físico y luego abriendo los centros deportivos municipales. También aceleramos la digitalización del servicio público deportivo, habilitando que los ciudadanos pudiesen adquirir sus entradas para las piscinas de verano a través de una aplicación y con el inicio de la temporada 2021 la posibilidad de reservar sus clases por esta misma vía. El deporte seguro, lo llamamos ahora. Nos hemos ocupado de otorgar la subvención más grande que se haya otorgado en la historia del Ayuntamiento de Madrid a los clubes de base del deporte madrileño para garantizar su viabilidad, para que los monitores pudiesen salir del ERTE, para que los niños pudiesen mantener su práctica deportiva y para que las familias madrileñas pudiesen seguir teniendo la posibilidad de engancharse al deporte. Hemos demostrado que somos un destino seguro para celebrar grandes eventos deportivos y también para que los eventos de nuestro deporte base puedan seguir realizándose. La edición 41 de los Juegos Deportivos Municipales, la mayor competición de Europa de deporte base, está ya en sus fases finales y hemos sido capaces de realizar desde noviembre del año pasado grandes eventos deportivos, como son la primera edición de los Madrid Urban Sports, la Copa del Rey de Baloncesto, la Copa del Rey de Balonmano, el World Indoor Tour de Atletismo, el Torneo Internacional de Rugby 7 y próximamente celebraremos el Preolímpico de Esgrima. Estos grandes eventos han tenido un impacto mediático importante para la ciudad y, sobre todo, ha enviado un mensaje muy claro al mundo. Madrid es uno de los mejores destinos deportivos que existe y es un destino deportivo seguro. Apostar por el deporte cuando todo va bien es muy fácil, pero Madrid hemos dado un paso al frente y hemos apostado por el deporte cuando las cosas no estaban tan fáciles. Quiero destacar también la coordinación que ha existido con la Comunidad de Madrid para que todos estos eventos deportivos pudiesen salir adelante. Y a propósito de la coordinación, es importante, señor Martínez Vidal, que se coordine con sus compañeros de la Asamblea, porque la portavoz de su partido se burlaba de nuestra proposición de rebajar el IVA al deporte y de defender al sector como esencial, precisamente lo que usted propone hoy aquí. Hace un mes, la señora Monasterio delimitaba la práctica deportiva al crossfit y al spa y lo tachaba de problemas de urbanitas ricos. Bienvenido, señor Martínez Vidal, a este club de urbanitas ricos que nos preocupa el deporte y que sabemos que el deporte es sobre todo salud. En conjunto con la comunidad, también le digo, señor Martínez Vidal, que nos dirigimos al Ministerio de Sanidad para solicitar que el sector deportivo fuese tomado en cuenta en el diseño de las estrategias para combatir al virus. Una vez más, nos adelantamos. Aún así, a día de hoy, todavía sigo esperando respuesta del señor Illa, de su sucesora, de la secretaria de Estado por el Deporte o del ministro del Deporte, que no han contestado. El sector deportivo es capaz de impulsar la reactivación económica y a los datos que usted mismo ha dado me remito. Y es por eso que compartimos la necesidad de apoyarles y es por eso que le apoyaremos en esta proposición. Muchas gracias. Decir que alguna de las cosas que he escuchado aquí me reafirma que la mejor manera de ayudar a todo el sector deportivo, a los clubes, a los gimnasios, y decir que los gimnasios, la mayoría de los gimnasios que tenemos en Madrid, en la Comunidad de Madrid, son pequeños empresarios y pequeños autónomos que abren su negocio. No son grandes terratenientes, como otros pueden llegar a pensar, que creo que la mejor manera de ayudarles es precisamente seguir el camino que nos marcamos al principio del mandato, que es ligar al deporte con la salud. Ese binomio que yo creo que tiene que ser, que tiene que pasar a formar parte del imaginario de todos nosotros, porque si no seguiremos escuchando cosas como las que ha dicho el señor Montejo, ¿no? Que está de acuerdo con la señora Monasterio cuando dice que somos pues ese club de urbanitas ricos. No, somos gente que nos gusta el deporte, que nos gusta la práctica deportiva, porque entendemos que mejora nuestra salud física y psíquica. Y para finalizar, señor Martínez Almeida, perdón, Martínez Vidal, le pido, por favor, que haga de puente
con la portavoz en la Asamblea para que le haga llegar todos esos datos que hoy aquí ha dicho y también para que haga de intermediario con su grupo en el Congreso, porque estoy seguro que algo de mano tendrá para intermediar en lo relacionado con las ayudas directas al sector deportivo, ya que apoyaron el decreto sobre los fondos europeos y algo les pueda llevar a nuestro sector deportivo de Madrid. Muchas gracias.